La Casa de la Cultura Marquense prepara el desfile navideño, que se realizará el próximo sábado 8 de diciembre, recorriendo principales calles de San Marcos. En este desfile se podrán disfrutar diferentes carrozas, bandas, dibujos animados, donde participan más de 30 instituciones invitadas. Sí, esto lo tenemos planificado desde hace 3 meses más o menos. Giramos un montón de notas a un sinnúmero de empresas y afortunadamente ya tenemos la aprobación de más de 30 instituciones para participar este sábado. Así es de que exhortamos a la población marquense de que puedan salir a las calles y presenciar este bonito evento. Sí, eso es lo que nosotros pretendemos como institución cultural, de que llevar un poquito de alegría en estas épocas de fin de año a la población marquense y especialmente a los niños que a ellos va dedicado. Ya son 11 años que lo realizamos, año con año se la dedicamos de una forma así específica también a diferentes empresas, y este año va a ser dedicada al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de aquí de San Marcos. El desfile dará inicio, el punto de reunión será la Escuela Carlos Castillo Armas, atrás del Hospital Nacional de aquí de San Marcos. Recorrerá la mayor parte de la quinta calle, llegaremos a lo que es la Escuela J. Antonio de León Bonilla para tomar la octava avenida. Y llegamos a lo que es el Parque Central de San Marcos y luego agarramos la calle Real, o sea la novena calle, para finalizar en el Palacio Maya de esta ciudad de San Marcos. Bueno, nosotros año con año hemos dado diploma de participación a todos los que siempre nos han apoyado. No hacemos concurso de quién lleva la mejor carroza, porque al final de cuentas resulta algún problemita por ahí de que algunos reclaman más que otra cuestión. Entonces damos diploma de reconocimiento a todos los participantes y al finalizar tenemos contemplado de que por medio de la Municipalidad de San Marcos hayan juegos pirotécnicos, haya música y refacción para los presentes. Esto fue un acuerdo que tuvimos nosotros con el Consejo Municipal de aquí de la Municipalidad de San Marcos, donde ellos nos aprobaron eso, pero lamentablemente no tenemos nada por escrito. Ojalá que al final de cuentas se pueda cumplir y se pueda realizar esto para que pueda culminar a feliz término esta actividad. Por más de 11 años consecutivos, la Casa de la Cultura Marquense ha realizado este desfile, lo cual, para el año 2018, han dedicado esta edición al Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Departamento de San Marcos, quienes se preparan con el adorno para disfrutar la magia de la Navidad en estas épocas de fin de año. Sí, ya estamos acá trabajando para hacer lo que es una carroza que vamos a presentar para el desfile que se va a llevar a cabo el próximo sábado. Estamos utilizando lo que es cartoncillo, cartón y madera. Esos son los tres principales materiales que se están utilizando. Y vamos a tratar de hacer un trineo para que pueda participar en el desfile. Y vamos a llevar también ahí algunos niños y algunas personas grandes disfrazadas. Ya se va terminando una parte, pero aún sigue el trabajo pendiente. Sí, año con año se ha realizado, se ha participado en lo que es el desfile. Esta vez lo queremos hacer de una manera diferente. El desfile iniciará en la Escuela Castillo Armas, recorriendo la quinta calle, pasando por el Parque Central de San Marcos, finalizando su recorrido frente al Palacio Maya. Invitan a todas las personas que salgan a disfrutar de este magnífico desfile, organizado por la Casa de la Cultura Marquense, el próximo sábado 8 de diciembre. Reporta Luis Fuentes.